Muchísimas gracias por vir. Creo que no hace falta que ni que nos presentemos, me parece. El Alberto Pirata, el soy María Salinas. Estamos aquí para presentar el libro solidario Elefantes de Papel. Vos explicará Alberto a parte do proxecto solidario, eu falaré un pouquiño de como naceu o libro e como xurdiu toda esta idea. Cantos voluntarios temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Va. Che, Ana, que está Ana, xa, sí. Y Rebeca, que non xa hable. Rebeca, bueno, mira. 12 más. Empezamos con relato, xa, así en plan... Xa, dame, xa. Sí. Primero, cuéntame, Carlos. Non sei que queres que lle conte, pois... Pois nada, que estamos aquí na 28, 29 presentación. 32. 32, xa? Si. A ver se vamos a empezar de novo. Quedan uns 20 e pouco para rematar. Non, 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 30. Casi vai ser mellor que improvises. 30, non, 30, quedan 22. Vale. Bueno, a verdad que é unha aventura moi chula, está nos enchendo moito, ocupanos moito tempo tamén, pero mola moito a resposta da xente. Bueno, o proxecto solidario, cando polo conte Berto, os que non o coñecedes, eu supoño que vos vai gustar tamén. Voluntarios, non solemos pedir. Isto, facémolo case que en todas as presentacións, adaptamos os relatos, algúns dos relatos dos libros, para que a xente que vea as presentacións se anime a ler con nós e non se aburra. É ao principio, todo o mundo lle pasa, pero despois a xente quero ler, quero ler. Nunca vi, estamos todos en el paro, pero trabajamos todos. Hoy sí que voy a hacer un atraco a dos personas que han venido hoy. Porque aparte les pega mucho, además, el relato. Sí, ¿no? Es... Yo paso. Este para acabar. Bueno. Solo tienes que ver eso que marca aquí. Solo ese cachito. Y a Lore le vamos a poner... Bueno, el relato, resumo vos un poco de qué va y que, pues, básicamente fala da necesidade de... da sociedade por rebelarse de alguna maneira. En este caso son os máis cativos os que deciden tomar a justiza por a súa man. E bueno, xa non vos conto máis para que sabe que os coitabas. Non te conozco, xa. A ver, xa un brote. É o pago de... O Juanquito Mudo, que me pase, é o pago de central. A mí se me da ben o de... Sí, sí. ¿Quién empieza? El narrador es Ledo, creo. ¿Ledo? Ledo. Ilústranos. La pandemia estaba a punto de contagiarnos, así que cuando las lluvias cesaron, se echaron a las calles con el arma más poderosa que la naturaleza les había dado, el instinto de supervivencia. Aquí comando primero. Objetivo escuelas, exterminado. No aguantado durante. Teníais que haber visto cómo volaban los pupitres atravesando las ventanas. Hemos pateado los ordenadores, siempre desde el cañón, y triturando todos esos documentos que nos han sometido durante años. Recibido, comando 1. Buen trabajo. Aquí comando 2 a central. Objetivo bancos aniquilado. No se han salvado ni los cajeros. Hemos hecho horas extras. Los juzgados han pasado a la historia de los disparates y las edificios se han convertido en antorchas. Era cierto que ardían bien. Recibido, comando 2. La historia lo recompensará. Aquí, comando 3 a central. Objetivo catombe finalizado. Las sedes de los partidos políticos, las oficinas de prensa y televisión y las del NIN han pasado a mejor vida. Ha sido liberador un caos que odia libertad. Recibido, comando 3. Vuestro trabajo es esencial para comenzar de cero. La reacción de la sociedad llegó tarde. Una minoría se manifestaba en las plazas contra los desahucios. La mayoría inerte disfrutaba en sus sofás de la final del Mundial de Fútbol. Un interesante España-Cataluña. A todos los comandos, el plan ha salido a la perfección. Hemos elegido el momento preciso. Nos han subestimado durante décadas vendiéndonos un cariño en forma de regalos costosos, un amor en forma de pantalla táctil.
Tantos años organizando la revuelta han dado su fruto. El futuro nos pertenece. Corto y cierro. Cuando la noche se desplomó sobre las ciudades, los rebeldes regresaron a sus hogares, cenaron su leche con colacao y se fueron a dormir. El mayor de todos ellos aún no había cumplido los 12 años. Mola mucho cuando hacemos un relato y nos corrigen los verbos, nos meten marcas de colacao. Está bien. Está bien. Bueno, pero le gusta el cariño del mundo. Sí, eso siempre. Eso siempre. A la vez siempre tenemos ahí un trato. Bueno, imos empezar coa persona que ven falar da RSP, que creo que é... Isa. Elisa. Elisa. É que me dixo entrar, mira que son Elisa, non son Isa. Bueno, pero bueno, é unha reducción de Elisa. Un pouco complicado. Ves para aquí, sentaste con nós, contanos un poquito. Sí, 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 ya, ya, ya. No, no, siéntate aquí. María, tenes unha aquí. Aquí. Tenes unha aquí. Bueno, primero, antes de nada, dar las gracias a Berto, a María, a la Asociación Novo Vigo por acogernos con esta alegría y bueno, agradeceros que hayáis pensado en nosotras. Las gracias tenemos que dar a vos por contar también con vos para llevar a cabo parte de este proyecto y meternos en esta aventura que, bueno, que nos está enchendo mucho, como dicen antes, y que nos va a ayudar a cumplir un sueño, que bueno, ya se anunciará cuando remate todo esto. Contanos un pouquinho como funciona a RSP, que o que facedes... Vale, pues en RSP nos basamos en la autogestión. Uh-huh. O sea, toda la problemática que hay en la ciudad de Vigo somos familias que nos autoorganizamos e intentamos dar una respuesta, pero desde el trabajo mutuo. Uh-huh. Entonces, aunque hacemos recogidas de alimentos, etc., no, nuestra filosofía no es la caridad, sino la solidaridad. Toda persona que entra en la RSP tiene que hacer un trabajo conjuntamente con el resto de compañeras. Yo siempre pongo el ejemplo que es como si tuvieras, por ejemplo, una obra de la construcción. Si yo estoy picando piedra, pero mi compañera que está conmigo está mirando al sol, hay un momento en que ya ese no es su espacio. Y nosotros nos basamos un poco en eso, en el trabajo conjunto. Aparte de hacer recogidas de alimentos, que lo tengo que decir y señalar así como importante, porque hay un cuaderno metodológico dentro de la RSP que se basa todo en la despensa de alimentos. También tenemos, por ejemplo, un grupo que es Ecosolidarias, que nos dedicamos más al medio ambiente, colaboramos codo con codo con las protectoras de animales, hacemos incluso eventos de recogidas, como últimamente que recogimos 2 toneladas, que se repartieron entre 3 protectoras, como son Bios Bardos, Vila Peixinho, y bueno, en este caso con las 2 toneladas se fue también con Weissenburgas. Hace nada hicimos, este fin de semana pasado, hicimos un evento en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de la Quinta de la Carmiña, donde hicimos charlas en las que contábamos desde la huerta colectiva del Berbés hasta el espacio vega feminista, hasta por ejemplo el portavoz de Libera Galicia, que son las touradas fuera de Pontevedra, que vino a hablarnos de la nueva ley de bienestar animal y los contras que tiene más que pros. ¿Qué más hicimos? También un roteiro como el vuestro, pero como el que hizo ahora Navia, pero con César Lema, que también estuvo muy interesante, que nos explicó lo que consideramos malas hierbas, que realmente no son malas hierbas, sino que son hierbas que desconocemos su función, pero que son muy importantes a nivel tanto físico como incluso hasta psicológico. Después tenemos también un grupo que se llama Solidaridades y Violetas, que es un grupo feminista dentro de la RSP también, que se declara abiertamente anticapitalista y feminista y tiene algunas pautas muy importantes como por ejemplo la abolición de la prostitución, etc. Y también trabaja muy duro con ese tipo de cosas. Tenemos un grupo que se dedica a vivienda que está, bueno, empezando, la verdad aún no está muy configurado. Colaboramos directamente en las recogidas de alimentos, bueno, más bien colaboran ellas con nosotros y nosotros con ellas, con la PA. Después a nivel de protesta social, la que hacemos en la calle, colaboramos siempre con la PA y con Sindens. Estamos ahora mismo intentando explicar un poco que ahora, a partir de la ley del 10 del 2013, o sea, ya llovió, ahora se empieza en el Parlamento gallego a hablar un poco de la risga y estamos presionando, de hecho hemos llevado una moción a la Marea. La Marea la ha presentado en el Concello y ha salido aprobada, salvo las 3 abstenciones del PP.
Y estamos reclamando que los importes por persona de 402 suban a 680, según sus indicadores, no los nuestros, sus indicadores, los indicadores de la Comunidad Europea, etcétera, el indicador AROPE, famosísimo, y intentamos que sea, bueno, pues unipersonal, que supere esos importes, que no sea necesario que estés empadronado, porque una persona que no tiene techo no tiene un sitio, un lugar donde empadronarse. Entonces sería injusto que esa persona no tuviera la regla precisamente porque no tiene un lugar donde empadronarse. Si vive en la calle no lo va a tener. Aunque el alcalde diga que hay gente que no vive en la calle, sí vive en la calle. Hemos hecho, con la compañera Bea lo sabe, muchas asambleas en choupanos. Y los choupanos, no sé que alguien tenga un concepto diferente de lo que es la calle, son esqueletos de obras, donde llueve, donde pasas frío, etc. Y estamos intentando, ahora que es el momento este, pues intentar conseguir estas mejoras que son básicas y muy importantes. Por ejemplo, que tampoco se riña pues una PNC, por ejemplo, una PA por una discapacidad, con la RISDA, si coges la RISDA no puedes coger la PNC. La PNC, los importes son 380 euros, lo que pasa es que te cubre toda la medicación y la RISDA, por ejemplo, no. Entonces hay gente que ante 402 que cobra por persona y 380 se va a la PNC porque le cubre la medicación de la enfermedad crónica que padece, ¿no? Pero bueno, todo ese tipo de cosas que consideramos injustas es lo que estamos intentando cambiar ahora mismo. Por eso hicimos el otro día una manifestación por el casco bello que salió desde la colegiata, que fuimos todos de espalda por hacerlo simbólica, que con un simbolismo de que con esta risga vamos de cu, que costaba eso. Que con 402 euros nadie puede vivir, ni siquiera una persona. Y después que no sea también por unidad familiar o por unidad de convivencia. De tal forma que si María, yo y Berto vivimos juntos, bueno, Berto, no, vivimos juntos, tendríamos solo una risga. Eso nos parece completamente injusto. Están haciendo que vivan muchas familias o que vivan conjunto de personas en pisos patera, en habitaciones, porque no puedan realmente, claro, sobrevivir con estos importes. Entonces, bueno, así un poquito a grosso modo. ¿Qué actividades tenéis así previstas de cara al futuro? ¿Qué cosas tenéis para hacer? Vale, pues ahora en breve, a principios de julio, estamos desarrollando un proyecto en el que vendrán científicos y científicas del Centro Tecnológico del Mar y del CSIC, que es un proyecto que hacemos desde el grupo nuestro, porque nosotros desde el RSP es como si fuera distintas partes del cuerpo. Todo es RSP, pero una mano está, por ejemplo, con Solidaria, sin otra está el colectivo feminista, o sea, somos partes todos del mismo cuerpo, ¿no? Y entonces desde el grupo de Ecosolidarias estamos desarrollando un proyecto que ya, bueno, ya está confirmado que el Centro Tecnológico del Mar, el CSIC, nos va a ayudar, incluso van a ser ponentes esas personas científicas, porque justo están ahora desarrollando un proyecto a nivel estatal y a nivel de la Comunidad Europea que se trata sobre el exceso de plásticos, que es un tema muy actual, que sabéis que hay islas, inmensas islas del tamaño de Australia de plásticos. Vamos a venir aquí a Navia y vamos a estar en el Freud, que bueno, es que aquí Navia es un barrio que nos quiere mucho y nosotros en Navia, es un cariño especial. Entonces hacer algo así bonito para que la gente se conciencie del problema del exceso de plásticos, lo vamos a hacer aquí. Y bueno, vamos a dar unas bolsas biodegradables y vamos a invitar a la gente, se ha hecho en otros países, que entre ya con las bolsas y que todo el exceso de plástico, por ejemplo, yo ayer mismo compré dos remolachas. Que me venía uno en un plástico, otro en otro plástico, y después un plástico que cubre los otros dos plásticos. Entonces vamos a invitar a la gente que deje sus artículos dándole, por supuesto, unas bolsas ecológicas, medioambientales, respetuosas, amigas del medio ambiente, y concienciar un poco con trípticos y folletos, explicar un poco el significado de esta campaña. Esto lo vamos a hacer el jueves y el viernes, el día creo que es 5 y 6, de viernes y sábado de julio, pero lo difundiremos bien. Y el 7, que será un sábado, se hará de nuevo una jornada de charlas en la Quinta de la Carmiña, donde vendrán estas personas que son científicas y nos explicarán un poco de la problemática que tiene la Ría de Vigo en cuanto a plásticos, basuras marinas, etc. Entonces, bueno, estamos muy ilusionadas, se sale muy bonito, sí. Y nos evitamos un poco esa porquería que todas comemos, porque al final el pescado que estamos comiendo, no sé si visteis hace poco un documental que salió, creo que fue en La Sexta, cuando se abrió el aparato digestivo de esos animales había trozos de plástico. Estamos comiendo plástico, sí. Sin querer. Yo cuando tomo, por ejemplo, cerveza, que soy muy cervecera, toda la salilla la rompo 40.000 trozos, parece una tontería, pero a mí me importa que a lo mejor me salga una tortuga. Pues claro, sí, a mí el medio ambiente, yo quiero a mi madre tierra, es mi madre, es nuestra madre tierra y queremos que amarla y respetarla. Por eso es el proyecto así más, desde mi punto de vista, importante que tenemos ahora mismo en la especie. Bueno,
todas esas actividades que comentaches, que de alguna manera vos autogestionades, o sea, xente que precisa de vos axuda tamén traballa con vos. Tedes voluntarios a maiores? Tenemos personas voluntarias que no tienen la necesidad, por ejemplo, de recibir un bulto de alimentos, pero sí tienen la inquietud de colaborar en causas solidarias, destacando siempre la diferencia que hay entre la caridad y la solidaridad, ¿eh? Porque tú la caridad, tú te pueden dar un bulto de alimentos, pero ese bulto de alimentos no significa nada, tú al día siguiente tendrás hambre y no te dan una solución a tu hambre. Nosotros lo que queremos es a lo mejor comer menos, pero colaborar más, porque no solo de pan vive el hombre. O sea, si no decirlo en plan cristiano, pues que es así, no solo de pan vive el hombre. Certo, é que precisades? Non normalmente nas presentacións a persoa que ven representando pues, o colectivo, a NG ou a asociación a nosa función é que se dé a visibilidade. É dicir, aquí máis ou menos vos coñecedes, pero imagínate pois, que, non sei, que hai xente. Sempre quitamos a unha ou dúas persoas que non coñece o colectivo ou non coñece pois, o proxecto e a nos xa nos chega, sabes, para facer a presentación. Que precisades exactamente agora? A RSP, que pode, de que está carente, que o que necesita? Vale, lo que más se necesita es el compromiso. El compromiso de querer hacer cosas. Y las cosas se hacen con presencia, no se hacen en la distancia. Entonces, lo que exigimos, es que la verdad es que lo exigimos, porque si no, la RSP no es tu espacio. Si tú no estás dispuesta, hablando de ti, para un figurado, a colaborar conmigo yo no estoy dispuesta a colaborar contigo, tú y yo no tenemos nada que hacer juntas. Entonces estamos buscando un espacio solidario, de reflexión, de trabajo conjunto, y eso es lo que realmente queremos de las personas. A mí que tú tengas hambre y vengas a buscar un pollo, en cierto modo lo siento, me puede dar cierta tristeza, pero para mí no es interesante que eso lo comas. Entonces lamento decirlo así, pero si no lo decimos así, no nos vamos a entender. Está bien. No sé si quieres hacer alguna pregunta. Está formado por 52 relatos en galego en castelán, saludito. Solo te ha costado 31. Que siempre me confundo con números de relatos, siempre lo digo. En galego en castelán, pues porque el idioma está para tender pontes, no para levantar muros. Aquí cada uno escribe en su idioma y decimos que más natural era conservarlo así, de esa manera. Eso sí, todos los relatos están en galego y en castelán. Bien, ¿no? Bueno. Sí, más o menos. Pois dende o título, Elefantes de Papel, que xurdiu dun selo de correos, que vimos un curso de elefantiños en papel origami, ata o número de relatos, ata o número de presentacións, todo ten para nós un significado. Non é porque si, non son 52 presentacións porque si, non son o título non é porque si, todo ten algo que, bueno, explicaremos ao final do proxecto. Supoño que todo iso destriparemos ao final. Ainda non o temos claro porque isto, como diverto, é un proxecto que está vivo e imos improvisando cada día xordenos unha idea e a laimos.
Todos os relatos que vos contaba están en galego e en castelán, menos as Friameiras de Puri, que é un relato moi especial, e decidimos mantelo pois, no seu idioma original. O libro é de relatos curtos, pois, porque gustamos máis escribir relatos curtos, e tamén porque pensamos que de cara á practicidade é moito máis cómodo coller un libro, ler un relato curto e deixas o libro atacando queiras, pois que meterte nunha novela polo propio ritmo que impón a sociedade, que o mellor estás tres días en ler e xa perdes o fío e despois para engancharte, pois xa, igual te apetece ou igual non. Son relatos de temática social, pois fala do tema do papel dos avós na sociedade, do tema da natureza, que máis dos refuxados, do tema da pobreza, pero bueno, tamén hai relatos de amor, relatos de humor, é unha temática moi variada. É un libro autopublicado, decidimos facelo así, pois porque dende o principio para nós pois foi unha cousa moi especial, e mellor que a nós non me iba a tratar unha editorial. A parte das editoriais, bueno, non temos nada en contra delas, pero non nos deixaban marxe para o proxecto solidario en absoluto, o sea, era como traballar para elas, non había maneira. Entón, pois, alá fomos, fixémonos todo, eliximos os relatos, tiñamos máis do que necesitábamos para o libro, traducímonos, símbolos, que máis fixemos, pois, buscamos un ilustrador, que é un rapaz da Guarda que se chama Berta de Mar Farias Iglesias, que o liximos, coñecémolo a través do Instagram, e, bueno, que fillo dunha amiga miña, tamén. Bueno, o lixímolo a él, pois porque ten unha capacidade non só xa para dibuixar, que dibuixa moi ben, senón para transmitir, para chegar a xente. Hai relatos dos que él decidiu facer un debuxo abstracto, sen embargo, ves o debuxo e lés o relato, encaixan perfectamente. O sea, non, o rapaz para dibuixar, dibuixando para nós é un crack. É un libro que sae dos vieiros tradicionais, non o presentamos, normalmente non vai en librerías pola mesma razón, porque, bueno, se poñemos a venda en librerías, levan a súa parte, e non nos deixan parte para o proxecto solidario. E que máis? Pois é un traballo artesanal, porque, bueno, de feito, o libro por dentro, como digo, tantas veces só nos faltaba ter unha imprenta na casa, para poder maquetalo e darlle a manivela e que saíra a venta. O libro, se o ledes por este lado, está en galego, se lle dades a volta, os mesmos relatos están en castelán. A portada tamén é similar a nós, o debuxo este que vedes aquí, do elefante, coas letras que lle saen das orellas, é un debuxo deste rapaz do que vos falo. A portada, pois, é similar a nós tamén, diseñámola a nós, cor vermella, porque é o cor da vitalidade, das ganas de facer cousas, da paixón. As letras do título imitan a pele dun elefante, as pezas dun puzzle de fondo, pois, é como unha forma de vida. O sea, na vida, tens que quedarte coas pezas que mellor encaixen. Para nos, un puzzle, un crebacabezas, pois era moi simbólico. Iximos ata o papel. O sea, iximos todo. Está todo máis que pensado e repensado. E despois, bueno, segundo foi dende o 15 de outubro, cando se nos ocurriu unha idea, xa empezamos a abrir unha páxina de Facebook, que se chama Elefantes de Papel, e onde cada día publicamos un estado, pois contando, se temos presentación, como foi a presentación, colgamos fotos, se hai alguna actuación, colgamos actuación, se non facemos un estado, intentamos de alguna maneira, pois, escritores que están empezando, tamén darle un pouco de publicidade, porque o noso é realmente máis que nada visibilizar pois esta pequena xente, esta xente que ten ilusión por facer cousas. E que máis facemos? Pois de cando en vez facemos concursos tamén, temos os amigos intentando adivinar quen escribiu cada relato, porque non están asinados, verdad, Ledo? Dicirvos que está a venda ou ven nas presentacións, ou ven a través da páxina nosa do Facebook, Elefantes de Papel, ou aquí en Vigo, nun espacio literario que entenderon moi ben o concepto de proxecto solidario, que se chama Librinde, polo Calvario, e ali tamén está a venda. E creo que, bueno... Entendió o concepto porque dona toda a súa parte ao proxecto solidario. Todo, non se queda con nada. Absolutamente nada. Sí. Falando de que sale un poquinho dos vieiros tradicionais, pois,
os camiños tradicionais, vedes, por exemplo, que aquí na foto da solapa puxemos os nosos pés, porque é unha foto que para nos é especial. Berto escribiu a miña biografía, eu escribí na del. Hoxe, para variar, vou ler a biografía, que normalmente é unha dedicatoria, pero hoxe vou ler unha biografía, de feito a túa, que está en castelán, pero vou lela. María Salinas lloró por primera vez en los años en que la dictadura se estaba yendo para quedarse. Esa es la tuya. Claro, la tuya. La tuya. La mía que escribiste tú. La tuya. Empiezo otra vez. Sí. María Salinas lloró por primera vez en los años en que la dictadura se estaba yendo para quedarse. En Aguarda, pueblo marinero donde las barcas besan el trega y las langostas duermen en los castros celtas. Escondió su pasión por la escritura entre el corazón y el olor a vainilla. Con elefantes de papel rescata sus secretos de arañazos en las piernas y barcos a la deriva para que descansen en las tostadas de mermelada. Como vedes, a miña vida non di nada, pero un relato precioso, claro. Para mí, por lo menos. E bueno, de alguna maneira... Lo que tiene escribir la biografía de alguien cuando no conoces su biografía. Claro. De alguna maneira, ten que ver tamén con relatos que van dentro. Está moi vinculada esta biografía aos relatos que van dentro. Isto é unha pista para xente, mira, ledo aí... Ya está ledo anotando. É unha pista grande porque ten moitísimo que ver. E bueno, parte de como nace o libro xa está. Ventilada, xa está. Entón seguimos improvisando. Como sempre. En todas as presentaciones sempre dedicamos un espacio a alguén que quiera decir que haga lo que le dé la gana. Hemos tenido de todo, hemos hecho desde queimadas en iglesias, queimadas de... a ver si se llama la apoyo. Ha habido actuaciones musicales de todo tipo. Ayer Alberto Covelo en un redondel hizo una actuación fantástica. Está colgado en la fase. Un vídeo que está colgado en la fase, un sentimiento que es brutal. Y hoy, bueno, pues siempre con las asociaciones o con el local, nos buscamos la vida, ¿no? Siempre tratamos de que alguien aporte, para que entre todos podamos, esto es una frase que pega mucho con el RSP, ¿no? Entre todos tejer redes y ayudarnos entre todos. Y queremos darle siempre eso, un espacio a todo el mundo. Hoy estuvimos buscando ahí, Isa y yo, un poco tal, pero bueno, seguro que nos va a quedar chulísimo. Porque Isa, no, Elisa. Elisa va a recitar dos poesías. Dos poesías mías. De ella. Imagina. Lo que sí vamos a hacer, porque lo bueno es que dar dosis pequeñas, primero una, que se queden con el rebustillo, luego le recitas. Con el rebustillo es para quedar. Vente para aquí. Sí. Bueno, son dos poesías. Así te podíamos poner la silla aquí. Claro, es que Lisa, yo no sé. No pasa nada. Ven, coge la Lisa, pero tienes las sillas. De todas formas, los poetas. Lo hacemos aquí. Bueno, pues entonces, por no dejar el tema mal. ¿Qué dices? Yo, que bien, de pie. Bueno, tengo dos, podéis elegir. La primera la hice cuando estaba en octavo de GB. Y no escoge nadie, coge. Vale, pues. Bueno, pues entonces os voy a contar. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y yo lo mismo, ¿no? Vale, pues tengo dos. Una la escribí en octavo de GB, y lo que antes era el GB, claro, ahora no existe, y gané un premio que me fui a Madrid, o sea, un premio de estos de consolación. Y la otra la hice hace 3 meses. Voy a empezar primero por la que hice hace 3 meses, que es la siguiente. Mi habitación de la tristeza ya casi no tiene espacio. A veces cierro las puertas, pero mi habitación suele estar siempre tan abierta. Antes era una habitación vacía, solo mi tristeza y yo. Ahora es multitud y mi tristeza está sin mí y yo sin ella, y la extraño tanto. Daré un portazo fuerte, muy fuerte, y cerraré las puertas. Y volverá a ser una habitación vacía, y en ese vacío de soledades ella me reconocerá a mí y yo a ella, y seremos como siempre mi tristeza y yo. Y la otra es la de GB, que es la siguiente. Bueno, esta ya se me molesta tanto. Guerra sangrienta y cruel como un puñal que corta las vidas que no volverán.
El cielo está rojo, rojo lo tiñe la muerte, muerte que con sus manos atrapa a los inocentes. Hombres que mueren luchando, luchando por un ideal, ideal que pasa de historia, historia que muere en el mar. Espera, porque yo me quedo con todo. Déjame ver esta. ¿Esta es la de GB? Estaba en octavo de GB. De hecho, dice... Hombres que mueren luchando. Ahora diría hombres y mujeres, ¿eh? Pero que se ve con 12 añitos. O personas. O personas. Ella se encontraba sola en esa aburrida sala de profesores.
concentrado en su orden, las notas de sus alumnos y la lista de la compra del día siguiente. Él recibió su constante llamada de teléfono, que le insistía para que se anotara en un curso de escritura. Un amigo, testarudo, que se había empeñado en que asistiera. Él aceptó resignado y resopló. En el aula de profesores, ese resoplido produjo una corriente de aire que cerró la puerta con violencia. Ella se asustó y se quedó mirándola. Algo le llamó la atención. Un cartel anunciaba un curso de escritura. A la semana siguiente, los dos entraban por la misma puerta dispuestos a aprender a escribir. Lo que ellos aún no sabían era que iban a aprender a vivir. Ledo estuvo como un año tranquilamente. De hecho, fueron dos veces. No, ¿cómo que dos? Dos años. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Hubo un primer intento, de que fueras a que sí. Porque dos no llega. No, yo sé lo que quiere decir. Hubo dos cursos no iniciados, o sea, dos años. Sí, no, fue un año entre el primer y el segundo que fuiste realmente al segundo. Yes. Por narices. Por narices, porque me salía a mí de verdad. Y yo me acuerdo perfectamente cuando la última vez que insiste, que hago ya aquello de... Joder. Con el tiempo, o sea, lo acepté, y con el tiempo, cuando conozco a María, María me cuenta cómo asistió ella al curso. Y ella fue, pues esto, estaba en una sala de profesores. Los profesores son bastante inteligentes, pero tienen sus puntos. Ya estamos. Tienen sus aqueles. Y habían puesto el cartel por la parte de atrás de la puerta. A ver, no fue así. Visto de cómo se abre esa puerta, claro. Está a un lado. Pero que una sala de profes está chea de cartéis por todos lados y no había más sitio. Bueno, pues no, eso, que la piensa. Entonces la puerta estaba... Estaba en un sitio exacto, donde tenía que estar. Porque resoplé. Bueno, pues, si yo no resoplo y muevo la puerta... Pero estaba para que mirara él, si no, no me miraría. Bueno, entonces, luego te mando por ahí. Que al final yo le agradezco el libro a los que insisten y a las corrientes de aire que te ponen en el principio del camino. Por eso, mucha gente me pregunta lo de los agradecimientos y digo, va, ¿a dónde le contaré? Y hoy ha sido el momento. A mí me encanta que elijas presentaciones como esta para contar esas cosas. Claro, por eso... Es donde hay que contar. Por eso obligué a venir a él. Y a traer el camino. Eso depende después. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por dónde vamos ahora? Pues podríamos poner un vídeo. ¿Un vídeo o hablamos del proyecto? Un vídeo, sí. ¿Vídeo? Pues vamos a enseñaros un vídeo. Si hablas del proyecto, el vídeo no. Bueno, pues dale el proyecto, ¿ves? Sí, no. Pero había día que meter una lectura por el vídeo, ¿no? No valió la mía. Bueno, venga, vale. Para el proyecto. De verdad, forma de desmerecerme. No. Para el proyecto. Para el proyecto. Sí. Vale, venga. Nos tengo rápido, ¿vale? Que hoy hace calor. Sí. Y apetece ir a tomar algo de eso. Son más complicado. Proyecto solidario. Cuando nace el libro. Bueno, el proyecto solidario tenéis que poner en situación. Todo esto es improvisado, como la presentación. Como todo. Todo es una improvisación constante. Y el proyecto está vivo, totalmente vivo, ¿no? De hecho, cada día surge algo. El otro día volvió a surgir otra novedad más. Esto ya es una locura porque con lo que nos queda por delante no sé cómo acaba eso. Lo primero que nos planteamos es que el libro llegara a todo el mundo. Que todo el mundo tuviera acceso a la lectura del libro. Y lo primero que pensamos fue la ONCE. Nos presentamos en la ONCE y les pedimos todos los derechos del libro para que fuera transcrito a Braille. Les gustó tanto la historia que sacan el libro a Braille a nivel estatal. Y la semana del 16, sí, de mayo. La semana del 16, yo no me lo creo, aviso, no he quedado con la fecha tampoco porque no me lo creo, porque ya ha sido la semana del 16 y la semana del 9, o sea que son bastante, en ese sentido, un poco extrañitos trabajando. Pero supuestamente la semana del 16 tenemos el libro físicamente y casualmente creo que acabará apareciendo en la 11 en Madrid, porque vamos a Madrid a presentar el 17, 18, 19 y 20, entonces
pues no queríamos hacerlo aquí, pero seguramente vaya a presentarse en la 11 en Madrid. Eso fue lo primero que se nos ocurrió en el primer proyecto. Tenemos que hacer 52 presentaciones y queríamos beneficiar a una ONG en concreto, asociación, que es Con Razones, que abarca todo, abarca desde la ayuda a una familia local hasta desplazarse al Sáhara a llevar productos a la gente, a los refugiados en el Sáhara Occidental. Me parece una, hemos estado con ellos, lo conocemos. Esto lo cuento así un poquito a grandes rasgos, como es la asociación, porque nos llevaría horas a explicarlo. Y hacen un trabajo brutal. Estaba yendo a Elisa y te coincide mucho. Allí no se reparte nada, no se regala nada, tienen que trabajar. No hay caridades tampoco. Tienen huertas solidarias, tienen cariñeros, bueno, tienen varias cosas y tienen obligaciones que cumplir para poder, o sea, es trabajo, es dignificar, no es que te den las cosas, te las ganes, ¿no? Decimos ampliar, darle una vuelta de tuerca, todo esto sin haber escrito el libro. O sea, el libro estaba escrito, estábamos en proceso y estábamos con todos a las envueltas. Y era lo que hicimos hoy, por ejemplo, el ejemplo de RSG. En cada presentación, un euro de cada libro que se venda se destina a la asociación ONG que viene de la mano con nosotros. Pero sí que es cierto, que siempre explicamos, que no es lo verdaderamente importante, como explicaba antes María. Lo verdaderamente importante es la visibilidad. Nosotros consideramos que por muchos libros que vendas en una presentación, como si vendes 200 libros, a la asociación que esté contigo 200 libros no le suponen nada, o mucho, pero bueno, realmente nada, porque el libro se gasta. Pero creo que es más importante la visibilidad, que los conozcan, porque una sola persona que conozca su trabajo, que pueda aportar, que pueda beneficiar, que pueda, en definitiva, unirse, tejer redes, ya llega, ya nos vale. Y se notan casos, pues por ejemplo, hablando que antes nombraste a Bios Bardos, la protectora de Cangas, la protectora de Morrazo, cuando hicimos la presentación con ellos, lo entendieron perfectamente. Ellos no necesitaban el dinero. ¿Y qué hicieron? Como sabían que la siguiente semana o los 15 días presentábamos en Pontevedra a favor de Bios Bardos, y sabían que Bios Bardos estaba pasando un momento más delicado por el tema de los incendios, de que no tienen subvenciones, etcétera, etcétera, donaron su parte para ellos. Eso es lo esencial del proyecto, que entendamos que podemos cambiar nuestros pequeños mundos. Evidentemente el mundo no lo vamos a cambiar, sí, pero es muy complicado. Ampliando el proyecto, que es la parte que yo, por ejemplo, particularmente, vale, ya sé que también, pero a mí por mi punto de locura, que me gusta mucho, es cuando vamos por la semana a centros de la tercera edad o a personas con discapacidades intelectuales, diversidades físicas, bueno, ese mundo tan especial, ¿no? Tan mágico que tanto desconocemos y en el que yo también me lo paso, porque yo me imagino que tendrá una diversidad seguro, o dos o tres incluso, sin diagnosticar, y yo lo paso genial, me encuentro súper cómodo, teatralizamos con ellos, pasamos un rato súper divertido, ellos son unos actores espectaculares, tenemos una cantera, si alguien quiere hacer algún día una peli, una obra de teatro, música, lo que queráis, tenemos un casting hecho de actores, de actrices, es una pasada. El otro día fuimos a ver la película de Campeones, no sé si oísteis hablar de ella, del entrenador de baloncesto. Es que es tal cual, ¿verdad? La veíamos y es que es tal cual. Son seres especiales, pero en el buen sentido. Hay un relato que se titula Brava, que habla muy bien de eso, que después si queréis lo vemos, es cortito. Y nosotros lo pasamos súper bien. Centros de mayores también, centros de mayores tienen una historia, que es que yo creo que la gente mayor, mucha gente llega a una edad en la que se da cuenta que les ha enseñado a vivir bajo unas normas, una forma de vida, y cuando llegan a estos centros, muchos se dan cuenta de que no tiene sentido, que la vida que les han enseñado no ha tenido sentido. Entonces, recuperan esa niñez, esa picardía, y hemos montado verdaderos espectáculos con ellos, y es una parte preciosa del proyecto. Otra, también muy chula, es que vamos a colegios e institutos. Ahí solo vamos a hablar sobre el proyecto solidario y sacar temas complicados, ¿no?
Siempre nos decían, el libro es apropiado para niños. Hombre, no sé. Está claro que un niño de 3 o 4 años no lo va a entender. Pero un niño de... ¿Eh? O un niño apropiado para niños. Pero un niño de 7, 8 años, 6 años, y lo hemos comprobado, llegamos allí y sacamos temas tan complejos que les suelen ocultar, como la violencia machista, como el racismo, y son los que mejor lo entienden. Es una pasada. Si es que los niños, el problema es que luego los estropeamos, los niños van como Dios, los niños lo tienen muy claro. Nadie nace racista, nadie nace violento, nadie nace. Y ellos lo explican todo muy fácil. Los institutos ya es otra cosa, porque ahí sí que ya los han, ya el sistema los ha maleado un poquito, ya tienen sus prejuicios. Pero también es cierto que a poco que hablamos con ellos, nos dan lecciones todos los días. Es una parte del proyecto fantástica. Y luego hay lo que es el proyecto final, creo que no se me olvidó más, nada, ¿no? Como siempre. Bueno, incluso el tema de los sordos que está ahí. Ah, sí, tenemos el tema de las discapacidades auditivas, que queremos hacer algún, pero eso lo vamos a hacer nosotros directamente, como una parte del proyecto final, hacer unos audiolibros, digamos, ¿no? Para que, no el libro entero, porque no podemos, no nos da. Pero sí que algún relato o algo, tratar de hacerlo con ellos. En principio empezamos con una asociación hablando con ellos, pero están súper liados porque están en un proyecto parecido y les resulta inviable, pero bueno, nos han dado unos contactos y estamos tratando de... De hecho, el miércoles, uno de los... Nosotros lo que os explicaba, el miércoles es el Cruzado y nosotros lo queremos aprovechar, ¿no? para reivindicar. Pues el que el niño toque moqueta, que nos lo lleven al colegio privado, va a tener que servir para que alguien se dé cuenta de... Yo te voy a echar fuera de casa. entonces, en el Club Faro queremos dar un golpe de efecto, vamos a llevar una persona para signar toda la presentación, sin decir nada a nadie, estar allí signando. Me iba a poner yo, pero claro, yo soy muy estúpido y puede ser muy gracioso, pero no es serio, ¿no? Tenemos que ser algo serio. Y después, cuando acabemos de asignar, explicar para que la gente se dé cuenta de cómo hace, no tanto, muy pocos años, los sitios no eran accesibles para personas con discapacidades físicas y hoy en día es inconcebible que haya un lugar que no tenga acceso. Bueno, pues que la gente se dé cuenta, cuando acabemos la charla, que esta persona, esa persona que ha estado ahí llamándoles la atención, se dé cuenta que tiene que ser lo normal, lo lógico y cómo tienen que funcionar las cosas. Yo sí tengo un hijo que es sordo, me gustaría que también fuera las presentaciones. No, tiene el mismo derecho que una persona que no tiene discapacidad auditiva. Entre otras cosas, haremos esos llamamientos. Ahí no nos da mucho tiempo, poco sí que nos deben de temer, pero bueno, haremos lo que podamos. Y el proyecto Soyal luego tiene un tema final, porque el elefante es que lo hemos exprimido al máximo, ¿no? O queremos exprimirlo al máximo. Lo que pasa es que, siempre digo lo mismo, no lo vamos a contar. Solo hay grupos de personas que lo conocen, que son los colegios, los que hablabas antes, los colegios, los centros de mayores, los institutos y los sitios donde con gente diversa. Que ahí les contestamos todas las preguntas, ahí no hay tabús. Ahí de hecho siempre van a lo personal, van por libre, bueno, son así, sobre todo los coles. Y ahí sí, ahí hemos contado lo que vamos a hacer, el proyecto final que se va a hacer y se anunciará en la última presentación, que será el 26 de junio. Bueno, 26... A lo mejor pasa el 28. Esa semana. Porque sí, será la última presentación oficial y luego, como es entre semana, pasaremos el fin de semana. Sábado y domingo haremos una en Aguarda y otra en Vigo. Y la última que se nos ha ocurrido, que os comentaba antes, con el proyecto solidario, es... Hemos estado el otro día en un centro de Avelaíña. Yo tengo que tener un cuidado porque yo soy muy espontáneo. Entonces, yo el otro día estuve en Avelaíña, que es un centro para yo es que con las palabras de diversidad, psíquicos. Me vuelvo loco, me pierdo. Discapacitados psíquicos. No. Enfermedades mentales. Avelaíña es enfermedades mentales. Entonces yo allí, como soy así, pues no nos dejaban marchar, ¿no? Nos dejaban ir, nos dejaban que siguiéramos y tal, pero teníamos que ir a otro centro que era de síndrome de Down y no podíamos, ¿no? Entonces les dije, mira, hacemos una cosa. La próxima ya la hacemos a lo loco,
¿Cuánto se lo dejas? Claro, pero ese es el problema que tengo yo. Y soy así tan importante que... Buenas tardes, señor ministro. ¿Y cómo vienes con la escolta? Mira la escolta. Sí, sí, adelante. Tenéis ese llamado aquí delante. Gracias, gracias. ¿Tu hijo no será? Mi hijo, vale. ¿Cómo andas por casa? Sí. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Te has sentado delante de mi jugadora que era el número 2 pequeñito? ¿No ve? Ahí, ahí al lado del presentador. Entonces, la última que hemos liado es esta, que la presentación de Aguarda, tanto el centro San Jerome, que es de personas con síndrome de Down, como Abelaíña, que es de demencias, se han comprometido ellos, porque lo propusimos así y les ha encantado, y se han propuesto hacer una obra de teatro entre los dos centros, tienen que interconectar entre ellos, como dicen ellos, pero de verdad, disfrazados, con... bueno, ellos dicen disfrazados. Nos vamos a disfrazar, y decía una, y cobramos entradas, dijo, por supuesto. Y es cierto, es que vamos a cobrar entradas, porque queremos, que no es una broma, que ellos se lo ocurran. Nosotros cuando vamos a esos centros, hacemos un poco lo que hice yo aquí, repartimos los papeles, ¿no? Pero eso lo repartimos un lunes. Cuando acaban la semana, pasan una semana entera ensayando, se lo curran y hay verdaderos artistas. O sea, lo digo de verdad. A mí me han sorprendido gratamente. Yo era un mundo que desconocía mucho. En Alento, aquí cerca, en Alento nos dieron una clase de teatro. De interpretación. De interpretación, que le decía María, nos hacemos el ridículo. Claro, estamos haciendo el ridículo con esta gente. Venimos aquí sin preparar y estos vienen. Una mujer haciendo embarazada, dando a luz, que yo pensé que iba a dar a luz de verdad, y está interpretando de verdad. O sea, pues no, de hecho sí que lo toma muy en serio, porque, bueno, cuando mandamos correos con información, a veces pregúntanos, o cuando faltan 2 o 3 días para visita, comenta pues, a psicóloga o a educadora social, mira, no sabe muy bien o papel, no aprendieron muy bien de memoria, a ver, que no se trata de eso, no siempre disputamos. Nos no somos profesionales, hemos ir con papel y hemos leer, pero que ellos lo toman tan a peito que bueno, que interpretan y que para ellos sea algo realmente importante, una manera bueno, de hacer algo diferente. Llegas y te dicen aquello de, ¿cuándo leemos el que le toca a uno? Claro, dice, ahora, cuando acabo, es que ahí tengo 3 frases yo, o sea, que se las llevan entrenando y se lo llevan sabiendo, entonces claro. Queremos que se sientan verdaderos lo que son, no que se sientan, que lo son. Y con la recaudación que se haga ese día se le donará a los dos centros para que hagan lo que quieran, porque una de ellas dijo, sí, sí, cobrando, porque, ¿cómo fue? Porque aquí también cuesta dinero. Claro, ellos tienen actividades que no sé si lo cubren las familias o como esto. Entonces ellos pues saben que hay pasta, que hace falta la pasta. Y van a cobrar, claro que vamos a cobrar entrada, va a ser algo simbólico, estamos en... Será seguramente eso en Aguarda, porque como sabéis... Las facilidades son mucho más grandes en los ayuntamientos pequeños que en los de César. César estamos pendientes de hacer el aparcamiento solo para los de Vigo. Entonces es complicado. Bueno, es una sucursal de César. Es una sucursal de César, pero como es pequeña, manejamos algo. Sí. Cuando crezca ya, veremos lo que pasa. Y esto es el proyecto solidario de grandes rasgos. Ahora queremos ponerles un vídeo que lo que pretende es primero fastidiaros, porque no os vais a ver. Porque aquí se van a ver imágenes de la presentación que llevamos hasta la semana pasada. Entonces vosotros saldréis en la siguiente presentación, pero no vais a salir. ¿Vale? Y espero que siempre hayáis con ganas de repetir, que es lo bueno que tiene esto. Tenemos repetidores a mazo, y esto mola mucho. Y es un bueno, poquito resumen, divertido, entre comillas. A mí hay cosas que no me hacen gracia. Está un poco borroso, ¿no? No, es que me estaba padeciendo y podría luego pasar también. Enfócame ahí. A media distancia también veo mal, no puede ser. Ya de cerca no veo, y de lejos menos. Ah, es. ¿Cómo lo veo ahora? Será yo el tema de los puntos. Será yo ahora el tema de cambiar gafas. ¿Apagamos las luces? Sí, sí. ¿Se ve bien? ¿O lo vemos? La luz apagada tiene su problema. Se va a ver mejor, seguro, ¿eh? El tema de los puntos, ¿cómo se va? Ana ya se ha aburrido a nosotros, que se fue. Ana. La luz es donde se apaga. ¿O qué se apaga el vídeo? Ay, no, no, no. Estamos todos, ¿ya? Adelante, ¿vale? Ostras, ahora no se ve. Ahora no se ve, ya se ve. Ah, espera, que tengo aquí un pantalón. Antes sí.
Es que no sé si tengo el trabajo. Pero que antes no, pero antes oía. A ver si es un problema del sonido del ordenador. No lo quiero hacer aquí, tampoco lo descarto. Ahí con mucho que toque. No, el sonido sale de ahí. Voy a dar el play, a ver si va a ir. No, no veis nada, ¿eh? No, no, pero que no se escucha tampoco. ¿Y el sonido está todo bien conectado? Sí. Cosas, es que ahí la que pones al trabajo es si no se escucha. A ver, que las presentaciones duran 2 horas, pero una es con el proyector. ¿Qué te pasa? El 21 vamos allá. ¿Sí? Al final se ejecuta el niño. El 21. Por lo menos. Sí. Vale, justo el 21 lo espero. Si le llego a decir el 20, yo creo que no. Si no, otra vez que puedo tampoco estar. Sí, 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 estaba, sí que estaba. Aquí. ¿Y vamos a ir? Ah, no, no. Es un acierto de mando. Ah, pues me llegó la hora. Ah, no, que no lo vimos. Tiene clase. No se escucha. ¿No? No. Eso es prueba de cable. Ya te digo que sí. Y es que antes se oía perfectamente. Yo tengo que haber un cable que se ha movido. A ver si está mal. ¿Estamos? Sí. Uah, solo música y estáis dando tanto amor.
pasa un poco de todo. Para finalizar así con un poquito de humor. Gracias. Se oye mejor así. Se lo subía nada. Yo siempre oía mejor con los sentados, es normal. Un tesouro máxico que protexer. Logo chegou a escola, a primeira rosqueada nesa cariña de plastilina, nuns ollos que preguntaban sen atopar respostas. Alí medraches a forza, aprendiches a multiplicar desprezos, a restar amigos, a ler indiferenzas, mas na burbulla de cristal onde habitas, debuxas príncipes que viven nas chozas, colexios que non semellan cárceres, namorados que se queren como só ti sabes querer. Non estía rara, somos nós, os que rimos tragando bagoas e choramos afogando sorrisos. Somos nós a deformación macabra dunha humanidade que en ti permanece pura, o despoxo dunha inocencia arrincada na nenez. Segue xogando que o vento che pinte o rubor nas fazulas, batuxa nos charcos que as nubes alfombran ao teu paso, e nunca, xamais, te rendas. O mundo é precioso cando ris. Ese relato es de una niña que se llama, tiene nombre, se llama Raquel, sí. Y tiene síndrome de Down, pero es una maravilla, un ser mágico. Y bueno, las anécdotas, o sea que yo lo de las anécdotas ya no sé si me había contado, porque es que alguna ya la conocéis, porque tenemos aquí a... Bastante ya, debe ser la tercera o cuarta que viene. Tercera. Será, pensé que faltaba y vamos a ponerle falta. Porque la pierna lleva 20. Me va, no, Ledo, no sé, o sea, es una locura, ¿no? Real hoy que no hayan venido Karen y. Sonia, pero es sábado, que voy yo trabajando. Trabajan, puede ser. Hay gente que a veces trabaja. Sí. Entonces. Era el Celta Coruña. Cierto, yo, ¿eh? En verdad, acepta de por cierto. Sí, 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 estaban haciendo un mundo. Sí, bueno, las anécdotas, sí. Viendo el vídeo, a mí siempre recuerdo, ¿no? Y tengo una, hay una que es muy graciosa, aparte será testigo de ella. Aparte, me mola mucho contarla. ¿Será alguien que no? Sí, sí. Que no quiere saber. No me acuerdo de esa. No, sí, vas, no, vas no, a contarla. No, no, a contarla, sí. Nos vamos a Marín. Nos llaman de. Una asociación en Marín, defensa del idioma gallego, queremos galego marín. Como veis, yo me vuelvo loco con los idiomas. No es que no hable gallego, sino que es que lo estropeo, lo destrozo, luego salto del gallego castellano y lo intento, porque yo empiezo y tal, pero no sé, hay algo en mi cerebro ahí que no encaja y meto frases en gallego con palabras en castellano, un desastre. Entonces yo le decía a María, hostia María, yo no voy a ir, porque allí en Marín, si es una asociación que es en defensa del gallego, voy a llegar allí y me dolió. Que no, Berto, que no pasa nada, que tal, bueno, ya verás tú. Y le digo yo, va, mira, yo le digo que nací en Lavapiés. Dice, Berto, no se te ocurra, vale. Fuimos a Marín, me acuerdo que venía a Sera. Sera es que siempre, cojo las presentaciones. Porque de Cheirá, las buenas las cogen. Y vamos allá a Marín, bueno, empezamos todo muy bien. María con su gallego perfecto, que encima es humillante, ¿no? Porque dices tú, en este programa, que es la persona al lado.
porque te está ahí con las palabras que dices, tu madre mía, el diccionario no lo traje. Y todos allí, todos hablaron gallego, que dices, joder, es que la hostia. Yo no digo que no entiendo, yo encima no lo entiendo. Y me toca a mí. Y estaba al lado, creo que ese día, Pillo de Congazón, sí. Apareció por allí. Y le digo, ya verás tú, ahora que me van a echar. Me dice, no, no, tranquilo, allá empiezo. Y yo empiezo, gallego bien, y bah, bastante decente. Pero ya empiezo a ver caras, porque era como una taberna muy chula, taberna, también os digo, queremos galego marino y hicimos una taberna andaluza, ole sus huevos. O sea, vale, aquí cada uno hace lo que puede. Y estamos allí y tal, y yo empiezo a ver, y ya veo las caras, ¿no? De decir, este tío de qué va. Estamos aquí con el idioma gallego, este hace lo que le da la gana. Entonces digo yo, María no sabía nada, yo le había dicho, pero María no me conoce lo suficiente. Y le digo ya que yo, bueno, antes de nada tenéis que perdonar, que yo nací en Lavapiés. Pues, tal, se fueron arriba totalmente. ¿Qué pasaba? En plan gallego, ¿no? Como somos. No, va, que va, lo haces cojonudo, no sé qué, tal, va, que bien lo haces, tal, yo, venga, va. Yo al final ya hablaba gallego, sobrado además. Y acaba la historia. Acaba la historia y a la presidenta, no sé quién era, pero bueno, una gente cojonuda, ¿no? Le digo yo, a ver, ¿cómo se llamaba? Sandra Pesqueira. Sandra Pesqueira. No le cuentes esto. Estos son los peligros de contar. Bueno, pero da igual. Porque... Nah, ya lo sabe. Todo el mundo sabe que es de Lavapiés. Entonces le digo yo, Sandra, mira, que antes os dije que era de Lavapiés y tal, pero yo realmente nací en Chapela. La tía se echa a reír. Pensaba que estaba de broma. Yo dije, bueno, yo cumplí. Allá firmamos unos papeles, unos carteles de recuerdo y tal. Se me fue la olla, lo tomé en castellano. Pero puse Lavapiés. Pasa la historia, esto fue un sábado, ¿no? Un viernes, un sábado. Un viernes, creo. Los amigos con esta historia, pues cuando sale algo en la prensa y tal, te mandan los enlaces al WhatsApp. No sé quién puede, alguien de Pontevedra. Faro de Vigo, edición de Pontevedra. Que no les valía una reseña de tres líneas, ¿no? Nunca nos dan bola. Este día no les valía una reseñita. No, no, media hoja. Así, pum. Explicando lo que hicimos allí. Y de la media hoja, un cacho era así y ponía. Berto Pirata, nado en Lavapiés. Viso tremendo esfuerzo de falar importante a la lengua. No sé qué. Yo, sí. O sea, una pasada. Y le digo a María, mira, mándales un WhatsApp o algo. Y ahí quedó. Esa es una de las anécdotas más graciosas. De hecho, ahora vamos a ir a presentar a Madrid y estamos intentando cerrar una presentación a Lavapiés. Porque ahí voy a decir que nací en Madrid. Ahí voy a llegar para cerrar el círculo. Entonces luego así se explico a los de Marín y que los envíen como ellos quieran. Luego vamos a Lento, por ejemplo, aquí, al lado. Sí. Estaba Fran, uno de los monitores, que organizaba el tema. Y claro, vosotros imaginaros el cuadro, ¿no? Vosotros, a ver, todos me conocéis, Puerto Pirata, pues ya está. Pero hay gente que le da así un poquito de... De hecho, mi hermano, mi hermano es muy tocapelotas, y cuando salen las cosas en prensa y tal, pone, oye, lo de Berto Pirata le da un caché de la hostia. Siempre está vacilando con eso, pero bueno, pues será así. Nació tarde. Y entonces se levanta Frank y le pelea a los chavales, ¿no? Bueno, presento a María Salinas y a Berto, y mira para mí, y yo miro para él. Y miramos, nos miramos. Me dice, pirata, y yo, claro. Me dice, ese apellido, y yo, toda la vida. Pues, este hombre se cree que es mi apellido. Cojonudo, porque me pidió vista en el Facebook y es Berto Pirata. Entonces yo quiero decir, pues es verdad. Entonces, el otro día en un instituto en la Guardia, bueno, Sangriño, la guarda. Pues allí lo mismo, en el instituto empezaron con el gallego y digo yo, ahora se lo hago a María para vacilar. María, su instituto, su ciudad, allí, cachurita. Y le digo, yo nací en Lavapiés. No habla de eso. Y dice la directora, pues qué bien hablas el gallego. Calla, por no descubrirme, se come la historia. Aquí, María, el relato del mechero, este que habéis visto interpretar 400 veces. Una chica que busca un mechero en el bolso, ¿no? Pues estábamos en Alento.
interpretando, ella dándole toda la realidad posible, buscando en el bolso, y se levanta uno, le va como este, toma, filiña. Te dejo yo uno. Claro, fue brutal, ¿no? O uno que estábamos con un relato, todos serios, y había un número, era un relato de una lotería, no sé qué, y dice, a mí me gusta 26, y salta uno, a mí me gusta 25, y yo soy un asino. ¡Por ejemplo, traen! ¡Sí! O sea, de estas historias nos pasan de todo, ¿no? Y luego las historias emocionales, ¿no? Conoces gente espectacular, gente fantástica. Si te encuentras con gente que hay tiempo que no envías. Por ejemplo, hoy llegas aquí y vienen estas dos chicas que están aquí, para quien no las conozca, sobre todo la de la derecha, la conozco desde, bueno, la conozco desde que nací. Desde que nací, abuela. Desde que nací, abuela. ¡Saco! Menos mal que el haber sacado una carrera te tiene que servir para algo. Y toda esta chica y yo tiene una historia, la puedo contar. No sabes lo que, tú dices que sí, tú sabes lo que voy a contar, pero sí. Lo que te dé la gana. Pues Lore yo la conocí cuando era un bebé. Yo conocí a su padre y a su madre, y lo conocí por un tema laboral, la conocí siendo un bebé. A mí los niños nunca me lloran. Y mi marido lo ha comprobado. O sea, yo no sé qué ven en mí, pero ellos nunca me lloran. Pueden jugar más o jugar menos, pero jamás me lloran. Esta niña cada vez que me veía, no es que me lloraba, es que me pegaba. Y tenía meses, un año, no sé. Y dije yo, madre, vaya tela. Bueno, pues lo que es que es muy curioso. Yo tengo un club de fútbol sala, a la Fenosa. Esto pasa en unos años. Y llega una niña por aquí. Y dice, yo quiero jugar a fútbol sala. Y dice, bueno, pues que venga tu madre a hablar conmigo. Y lo hablamos. Y cuando veo a la madre, digo, cojones. Pero esta que es, que llamo cosa que me lloraba, que no sé qué. Esa es la primera historia que nos pasa con ella. Tania acabó llegando allí con toda su clase, que eran del 89. Eran muy malas, pequeñas. ¿Se acordáis? Metían cada tunda. Bueno, pues acabaron ganando ligas, copas y todo lo que se le puso por delante. Acabaron creando un club de las yogurinas, ellas mismas se lo nombraron. Ella acabó siendo la capitana de ese equipo. El patito, número 2. Se marchó, como pasa aquí, como está pasando con mucha gente, ¿no? A trabajar fuera para poder subsistir. Y sin saber nada, hoy aparece por ahí, por la puerta. Viene acompañada de otra jugadora. Lo que pasa es que a ella la conocí ya más grande. Y pegando puñetazos en un campo. Agrediendo a alguien, seguro. O la habían expulsado, seguro. O sea que esta historia, este libro nos regala un montón de anécdotas y de cosas chulas que nos las vamos a llevar. Esto cuando acabe, siempre nos dicen aquello de joder, lo que estáis haciendo, no sé qué. Y sí, pero esto mola mucho, porque encima te dicen, te agradecen no sé qué, y quien más beneficiado está saliendo de todo esto somos nosotros. Tanto con las experiencias que estamos viviendo, como la gente que estamos conociendo, las locuras que estamos pasando. Yo se lo decía el otro día a María, yo tengo dos experiencias vitales importantes en mi vida, ¿no? Y una muchos conocéis cuál es, que es el tema del año de hace 2 años, que fue estas fechas que estábamos allá, que cayó con el tema, llevando lo que habíamos trabajado todos aquí. Que ahí me cambió la vida totalmente, evidentemente te cambia la vida. Pero te quita muchas cosas. En cambio, este es un proyecto que cuando empezamos, no pensé que fuera a ser tan importante, y a mí me está cambiando hasta el carácter. Lo comentábamos el otro día, y María me decía, oye, ¿es verdad lo que dices de que te cambia el carácter? Yo digo, no lo notas, en serio, pues si no lo notas tú mal, vamos. Y es una experiencia vital. Y nada más, sí que ahora, recordando lo de Grecia, ahora aquí veo a Pipo y veo a toda esta gente que, Elisa, Carrero, Ana, la queríamos allí, como era que era para hacer una semana, ¿no? Nos había liado. Una semana. Era 3 días. Elisa nos había liado para unos días. Ah, pues sí, para 3 días. Y al final nos cambió la vida mucha gente, ¿no? O sea, somos
estas cosas. El Facebook es muy cabroncete porque te recuerda cosas. Y a mí esto ya me está recordando todo, está removiendo todo lo que vivimos allá. Lógicamente, el escribir a mí me sirvió sobre todo para limpiar. Al principio me sirvió para limpiar, luego cuando ya quedé un poco limpio, pues me dediqué a inventar historias, ¿no? Y este es un regalo. Mahmud es un niño de allí de Grecia, de los campos. Y es uno de los personajes que suele aparecer en el libro. Se titula Matando el futuro. Mahmud, con 8 años de vida y más de 200 de sufrimiento, siempre jugaba con su cometa, a pesar de que la ciudad se encontraba bajo bombardeos constantes. Él sabía que solo podía volarla después de comer. Era la hora en que los aviones no vaciaban esas cargas de muerte, que los mayores llamaban bombas. De mañana y de noche se escondía en el refugio antiaéreo, un espacio de almas vacías, de tristezas amontonadas y de tensiones insoportables. Cuando la cometa ascendía, solo miraba para ella, jamás al suelo o al nivel de sus ojos. Sabía que todo estaba destruido. Edificios muertos, coches calcinados y charcos de sangre por todos lados. Él miraba al cielo de un azul hermoso, con nubes de humo que se parecían mucho a las de verdad. Un silencio atronador que le rompía el alma, y un mar de quejidos a su alrededor, que no escuchaba, eran todo su paisaje. Su mente se había preparado para vivir en las horas de la tarde, por eso salía a las 5 con su cometa a soñar, respirar y mandar un mensaje de paz a un mundo cada vez más odioso. Hasta el día que alguien equivocó el horario de los bombardeos y la cometa viajó al infinito, abandonando las manos de Mahmud inerte entre los escombros. Bueno, pues... Pues cuando estos días te recuerda el Facebook de estas cosas, o cuando escribo vuestras historias, yo me acuerdo muchísimo del trabajo que hicisteis aquella nave de... Bueno, nos trajo también peleas y disgustos, historias, ¿no? Pero joder. Ahí conoces gente de verdad. Ahí no te das cuenta que la vida es otra cosa. Es otra. O sea que gracias a todos. Yo cuando estuve allá, una de las cosas que decía siempre era que agradecía el poder vivir aquellos momentos. Porque son duros, son tal, pero es vida. Y al cabo la vida es... Y para mí fue... A mí siempre digo lo mismo, y Domeni me dio muchas cosas, me arrancó muchísimas, un precio a lo mejor demasiado alto. Pero no debió de ser tanto cuando siempre digo lo mismo, volveré. No sé cómo, pero volveré. O sea que gracias a todos por aquellos días. Y bueno, no podemos acabar así. No podemos rematar así. Coño. Vamos a rematar con un vídeo que siempre ponemos al final de las presentaciones, pero algunos son conocidos, me da impresión. Sí, ¿no? Será por mí. Ahora sí, todavía no. Será tapa, a mí que me ponen en. Azal, tío. A ver. ¿Vas a meter la clave? Sí. Resume muy bien su espíritu de este libro, realmente. Thank you.
bueno, yo voy a contarlo a mi manera, ¿vale? A mí el... A mí el mundo de los temas de escribir es un tema que yo empecé, ya sabéis, por lo que os dije antes, yo lo escribo toda la vida y escribo a mi manera y como me apetece. Luego se tratan de enseñar y todas estas cosas. Yo he descubierto el mundo de los escritores. Es un mundo que no me gusta. Yo siempre me quejaba del deporte, tengo dos personas aquí. El mundo del deporte es un mundo muy competitivo. Nosotros lo hemos pasado, ¿verdad? Que lo hemos pasado guapas y duras. Pero sí que es un mundo más legal. Es un mundo que al final siempre se reconoce al que gana o al que hace las cosas bien. Yo me he dado cuenta que el mundo, lógicamente estoy generalizando, no debo de hacerlo, pero bueno, es un mundo que a mí no me acaba de convencer. Porque nosotros entendemos que entre todos deberíamos de ayudarnos y colaborar y estas cosas, ¿no? Y Ledo no es una persona que pertenezca a ese mundo, porque Ledo es siendo escritor y siempre está con nosotros, nos apoya. Nosotros produce una rabia tremenda el día 11 no poder ir a su presentación, que es en el Cato, a las 8 de la tarde, porque tenemos que hacer en creciente 4 presentaciones en una tarde. O sea, eso es... María es la directora del colegio y tenemos la primera presentación en creciente es a las 3 en un cole, a las 4 y media en, ya no sé, en el geriátrico creo que es, en el síndrome de Down es a las 6 o las 7, no sé. Sé que la última es a las 8 en la biblioteca municipal. Prometemos dar esa partida de ustedes prácticamente unidos. No, no, y prometemos darle caña al coche aunque solo lleguemos para tomar el café, evidentemente, ¿no? Nos produce mucha rabia porque es una persona que siempre está, nos apoya, nos ayuda, está en la página opinión con nosotros. Entonces, qué menos que haya estado con su libro aquí con nosotros, con los elefantinos, y anunciaros eso, que él el día 11 presenta en el Catro a las 8 de la tarde, ¿no? Y a vosotros, después de ayer o anterior ayer, que le tuve que decir que no podíamos ir, pues no, yo ni me atrevía ya a decírselo, hoy le dije, le mandé el cartel, le lo presentamos en nadie tal, la contestación, ya lo sé. Ya lo debería saber. ¿Eh? Ya lo debería saber. Sí, sí, pero yo lo mando igual. Yo solo, sí, sí, yo sí, machaco. Sí, sí, lo hice, vamos. Luego mola mucho, porque Pico me lo devuelve. Yo mando y pongo, se agradece difusión, pero a Pico me lo devuelve. Y yo, eso es difícil. Es buenísimo. Yo cuando veo, digo, pase. Sí, o no, sí, o no. Sí, o no. O sea, mola mucho. Y pues eso, es uno de los pocos en el mundo de la escritura que nos hemos encontrado en Vigo. Está con nosotros a Piñón. Nosotros seguiremos estando igual con la gente que hay presente, seguiremos haciendo lo mismo, con los que conocemos los seguiremos apoyando, seguiremos porque no entendemos la vida de otra forma. Y nada más, el único recordaros que el miércoles va a volar, en mi caso, el miércoles en el Club Faro a las 8. Si alguien quiere un sitio, hay dos conos allí, los saquéis porque es un... Yo lo digo porque sé que están. Creo que nos hemos quedado en aparcar. Y a las 8, luego nos iremos estos miércoles, el jueves nos vamos a PAN, un centro también de universidades. Aquí, ¿no? Aquí en Navia, ¿cierto? Pues venimos, venimos el jueves a las 4:30, sí, 4:30 de la tarde. Y el viernes lo vamos a creciente a hacer 4 presentaciones en una tarde. Esperemos que nos dé tiempo llegar, aunque solo sea, a saludar. Y bueno, hay más, pero no anunciamos más porque si no, yo ya me agobio. Vamos poco a poco. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento y si no, callad para siempre. ¿La presentación de APAN es abierta o solo para ellos? Nosotros contactamos siempre con ellos. Yo me imagino que no. Es decir, es una actividad, de ellos. Pero no, tampoco creo. Pero bueno, no, creo que quiero decir, por lo que hemos visto, ¿no? No creo que pongan problema porque vaya gente. No, nosotros hacemos muchísimas actividades con ellos, todo el año participan en nuestra comparsa, incluso en nuestra comparsa inclusiva, pues, porque
Pues si te voy a preguntar, Conchi. Si tienes trato con ellos... Nos falamos con Fedra hoy, ¿no? Fedra, sí, sí, hablo con Fedra, yo. Sí. De feito, en algunos centros de tercera edad, sí que a veces chaman a las familias. Para que, bueno, no deixa de ser... Digo porque, o sea, claro, con este día festivo o tal... No, no, pero ahí no hay, ahí xa te digo, no hay libros. No, no íbamos vender libros. Ahí no hay libros, ahí solo falamos do libro, simplemente para que sepan que estamos... Os relatos que lle mandamos son relatos do libro, entón, polo menos, en red, sabes, enlazar un poquinho co libro para saber onde saen esos relatos. El libro sempre se lo decimos a ellos, el libro é a herramienta e ellos son a gasolina. Nosotros, para poder ir a creciente toda la tarde... Tiene que ser así, se puede ser así. Tiene que ser así, si no nos volveríamos locos. Y luego nos pasa como, aparte de lo que te digo, luego como te encuentres, yo no sé cuál es ya, pero... Tarde. Las prestaciones suelen durar una hora o así. Sí, sí. ¿Qué hora es? Pues eso. En el otro día en Salceda nos llevan a la biblioteca municipal y nos dicen de 8 a 9, a las 9 cerramos. Yo le llamaría igual, pues, sí, ya verás. Llegamos allí y eran las 9 de la noche, la sala, la verdad, estaba petada, lo estábamos pasando espectacularmente. Y la funcionaria, lo que solamente se quería ir. Dijo, mira, que yo es que es a las 9, cierro. Estaba la concejala de cultura, dijo, sí, sí, vete que cierro yo. Queremos a las 10 y 20 de la noche. A ver, es un desastre. Y esto luego al día siguiente trabajas, te tienes que levantar temprano. Pero bueno, eso. Pues nada, ¿alguna pregunta más? Sí, pues tío, hazme una pregunta. ¿No?